tardes, soy Emilce Camargo, referente territorial del Plan ABRE, acá en Alto Verde, en representante de la red de instituciones de la vecinal Alto Verde. Alto Verde cumple 106 años, fue toda la vida una lucha de tener pavimentación, que hoy hemos sido escuchados y acá estamos celebrando otra parte más de la pavimentación, la segunda etapa, llenándonos mucho de emociones porque es el único camino que tenemos nosotros, que siempre ha estado de tierra y hoy se ha llegado a la pavimentación de un buen tramo de Alto Verde. El cambio es muchísimo, porque nosotros al tener camino de tierra nos quedamos como hoy en día sin colectivo y sobre todo con la pavimentación vamos a que el colectivo pueda haber más tránsito del colectivo. Alto Verde cumple 106 años, fue toda la vida una lucha de tener pavimentación por el mal estado de las calles que hemos tenido y desde la vecinal siempre se han presentado muchos reclamos. Así que hoy hemos sido escuchados y ya vamos en la segunda parte de la pavimentación de Demetrio Gómez. La primera fue Aldo Bunti, Aníbal Bustamante y hoy seguimos con Demetrio Gómez. Bueno, las expectativas que tenemos es de que se haga la tercera parte, que llegaría hasta la Escuela Papa Francisco y por qué no llegar hasta el paraje de La Boca, que hoy en día son los más perjudicados.